que estabas esperando en un solo programa. Autos, motos, camiones y mucho más en Todo Motor. Todos los sábados a las 12 del mediodía, aquí en Ves Cable. El fútbol es para todos. Disfruta de Liga 1 y Liga 1 Max ahora en tu programación. Afíliate llamando al 640-9380 y vive la emoción de un campeonato espectacular. Ves Cable para todos. Convocatoria 2024 Pacífico FC, categorías 2008, 2009, 2010 y 2011, que participarán en el torneo Federación Élite 2024. Te esperamos los martes y jueves a las 5 de la tarde en el Parque Zonal Maitacapac de San Martín de Porres. Además, ven a alentar la participación de nuestro primer equipo en Copa Perú, Liga Distrital de San Martín de Porres. Informes al 912-473-737 o al 974-047-475. Ubícanos en Facebook como Pacífico FC y en Instagram como Pacífico FC-abajo. Ven y forma parte de nuestra familia. Somos Pacífico FC. ¡Te esperamos! Bienvenidos a nuestra nueva y mejorada página web, diseñada para brindarles una experiencia más completa. Navega, elige y personaliza tus planes de cable e internet con nuestras nuevas opciones flexibles. Explora más de la televisión nacional con nuestros canales exclusivos en vivo. ¿Tienes preguntas? Estamos aquí para ayudarte. Conéctate con nuestros asesores, resuelve todas tus dudas y descubre las mejoras que llevarán tu experiencia a otro nivel. Ves Cable es tu conexión con el entretenimiento de calidad. Visita www.vescableperú.com.pe. Ves Cable para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Comenzamos el show deportivo y es una costumbre con los panelistas sentados cada uno en su ubicación para poder conversar durante una hora de muchos temas relacionados con Copa Libertadores de América, obviamente con este resultado de Universitario de Deportes que pudo ser triunfo. Iba a ser sorpresivo, sin duda, ante Junior. Hablaremos del partido de hoy a las 5 de la tarde de Alianza Lima también por el torneo copero. Vamos a hablar de mucho lo que pasó ayer en el empate 3-3 por Champions, entre gran partido entre el Real Madrid y el City, y también tenemos una entrevista que vamos a anunciar en breves instantes, pero antes los saludos como corresponde. Señor Alejandro, ¿cómo está? Muy buenos días. Bueno, buenos días, no son tan buenos. Ayer en Lima dejó de existir nada menos que el técnico Moisés Barak Caicho. Muchos de cariño le llamábamos Moché, técnico de la selección y técnico de muchos equipos, campeón con Bolívar de La Paz, es decir, una figura y un señor. Y no es en esta circunstancia que uno tiene que repetir, no, porque yo no soy hipócrita,
pero un señor de señores. De tal manera que a su familia, mi más sentido pésame, Moisés, descanse en paz y como siempre, y es verdad, solamente nos has tomado la delantera. Moisés, descanse en paz y lo reitero. Y en la vida también aprendí que el espectáculo debe continuar y que hay que superar obstáculos. No voy a decir quién, pero hoy con un rostro muy serio, muy comprimido, no voy a decir quién. He tratado de levantarlo, pero no he podido. Formación, posible formación de Alianza Lima, porque estaba esperando al señor, al susodicho, que a ver si le ponchan, cuando dice cámaras a mí, ahí, no, ya está, no viene, no viene. Y ahora seguramente, si es que llega, va a decir el tráfico, ¿ah? Se me cruzó el metro, se me cruzó un gato, un perro, lo que sea. Tamaño flojazo. Alianza Lima formaría con Ramos, no, perdón, Campos en el arco, los tres del fondo, Ramos, Zambrano, Garcés. Cinco en esta línea que sigue, con Ramos abierto por la derecha, va a jugar... Se le enredó la alineación, no, ¿qué no, pasa, Seo Gómez? ¿Se ha puesto nervioso? Momentito, Guamán. No, le pasa que Seo Gómez se inspira cuando está Centurión. Le fluyen las ideas, los insultos. Guamán, ya. Correcto. Guamán, Castillo, Freites. Delante de ellos, un poquitito, un paso adelante, Cabellos y Rodríguez, Serna con Watra. Ese sería el posible 11 de Alianza. El partido, ya lo ha dicho Lucho, 5 de la tarde, árbitro colombiano, jueces Roldán, que es un árbitro muy serio, y es un árbitro que no se come, que los jugadores se tiren al piso y le compliquen el partido, inmediatamente aplica con las tarjetas amarillas o rojas. Y ojalá, para ir cerrando, que esta motivación de lo que ha hecho ayer la U con fútbol y garra, no, pero lo de Alianza es más de fútbol, pero ojalá vuelva a motivar como lo motivó frente a Fluminense, y en el estado de Alianza Lima el equipo íntimo le empató al actual campeón de Copa Libertadores, que ayer le ganó, pero con las justas a Colo-Colo 2-1. Entonces se viene todo eso, y repito, Alianza en la obligación de seguir lo que está haciendo en respuesta, y no papelones, digo, equipos peruanos en Copa Libertadores como Universitario. Bueno, señor Michael Vázquez, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal, Lucho? El saludo para mi tío Godos, para todos los amigos del Show Deportivo, buenos días. Bueno, nos sumamos a las condolencias a la familia de Moisés Barak. En Bolivia, bueno, ha dirigido también al The Stronger, ¿no? He visto ahí que le han posteado cosas en redes sociales, recordando un poco su pasado por ahí. Y yéndonos al partido de Universitario, buen segundo tiempo de Calcaterra. Me encantó Calcaterra, ¿no? Fenomenal. Usted se está de arranque y ya empiezan mal. No, pero Calcaterra, Carvajal, ¿no? Dijeron Carvajal que iba a ingresar, y buen arranque del partido de Valera, que fue titular. Ojo, fue titular Valera, también acá lo dijeron, el 11, y impresionante. Venía con látigo. Y felizmente Di Benedetto ya se va a recuperar de la lesión para que juegue el próximo partido, porque no está suspendido, está lesionado. Ayer lo dijeron también, Di Benedetto lesionado y no suspendido, pero bueno. Buenas cosas positivas para Universitario. Estoy contento, sí, porque ver a equipos peruanos que compiten de esa magnitud, la verdad que uno se enorgullece. Nos quedamos todavía con la bronca de lo que fue el gol de Valera, y al final lo anulan. Para mí, si hubiera sido equipos brasileños, argentinos, uruguayos, esto lo dejaban ahí nomás. Tenlo por seguro, porque la jugada es muy finita. ¿Fue bien anulado o no? Ahora, fue bien anulado, al margen del país que sea. Para mí, en todo caso, era penal a favor de Universitario, porque primero la pelota choca en Peña y después el roce en el codo de Valera. El roce. Ya, bueno, mucho menos. Pero hay una mano antes del jugador Peña, porque la pelota impacta primero en la mano. Entonces, en todo caso, Leandro Rey lo que debió hacer ayer es, ¿sabes qué, hermano? Ya no es gol, penal. Perfecto. Primero te chocó a ti en la mano. Perfecto. Pero se hicieron de la vista gorda, somos peruanos, no tenemos peso. Y eso se lo debemos al sinvergüenza de Agustín Lozano por ser un chupamedias de Domínguez. Nos abusan de esa manera. De acuerdo, ya viene más adelante el Centurión, que tiene otro concepto. Anoche lo vi en las redes sociales gritando en partido de Champions. ¿Con ustedes estaba, creo, no?
Ayer no, no. Ah, no, en la noche. En Champions, ahí gritaban casi. Ah, no, con Champions, Champions no, en la tarde. ¿Pero no, qué no, sabe de no. Champions? ¿Ah? ¿Qué sabe? No, el señor Centurión. ¿Pero qué sabe? Pues, no, pero si acá le tengo otra perlita con relación a la formación que dio, que yo la tenía y dije, mejor me quedo callado. Estamos en comunicación con Ricardo Gálvez, nos dicen, que es el presidente Pacífico. Quiere, Pacífico, a ver, ayúdeme. A ver, lo ayudo. Ingresar con la nota. Lo ayudo, sí. ¿Estuvo en primera alguna vez? Estuvo en primera, claro que estuvo en primera. Claro que estuvo en primera y está en la Liga 2, pero. Parece que no presenta documentaciones, no se comunica con la Federación Peruana de Fútbol, no hay. Esa es la posición de la Federación, ¿no? La Federación dice que. Ah, que, le está impidiendo a la Federación. No, la Federación dice que no hay comunicación, que no hay respuesta de Pacífico. Ojo, en un campeonato de la Liga 2 que comenzó con 3 partidos con walkover, ¿no? No, fueron 4 al final. 4 al final, el ¿no? Con partido una de Lauris, más ya que lo sacaron, ya habían 3 walkover. Y ¿no? El partido de Lauris era el cuarto walkover, una cosa insólita. Sí, y sí, en canchas. Horrorosas, ¿ah? En canchas entonces, horrorosas. Pero bueno, el invitado. Bueno, ahí está. Señor Gálvez, ¿cómo está? Buenos días, ¿nos escucha o no? Está muteado. A ver, sí, a ver, no lo escuchamos nosotros, más bien. Por eso. No lo escuchamos nosotros. Usted nos escucha bien, pero nosotros no lo estamos escuchando. A ver. No, hemos perdido. Está ahí, pero no lo logramos escuchar. No lo vamos a escuchar. Buenos días a todos. Ahora sí, lo escucho. Señor Gálvez, la primera pregunta es ¿qué pasa? ¿Por qué no responde los comunicados de la Federación Peruana de Fútbol, como están diciendo la Federación? No, esa es mentira. Esa es mentira. Lamentablemente ayer el señor Luis Duarte, imagino por ignorancia de los hechos, ha manifestado esas cosas, ¿no? Pues en primer lugar, nuestra apelación es desde el año 2016, van 8 años, que la Federación y su órgano en la Comisión de Justicia no resuelven. A ver, durante estos 8 años, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, hasta la fecha, hemos remitido más de 8 cartas hacia la Federación, de los cuales 6 han sido por mesa de parte y 4, o sea, son 10 en realidad, 4 por mesa de parte virtual. Además de ello, hemos remitido 3 cartas notariales. Por lo tanto, durante todos estos 8 años hemos tenido comunicación. En cada carta, como debe entenderse, consignamos nuestra dirección, que es la única, la de siempre, la que está en nuestro RUP. Lo que pasa es que la Federación no ha querido resolver una apelación. El hecho que digan ahora ligeramente se nos ha perdido el expediente es una irresponsabilidad de ellos, de la Federación. ¿Por qué? Porque una de sus obligaciones y funciones de la Comisión de Justicia es impartir justicia y no lo han hecho con el Club Pacífico. Nuestras 2 pretensiones de nuestra apelación, y de repente ahí está uno de los motivos del por qué no se resuelve nuestra apelación, es: la primera es nuestra pretensión de seguir jugando la Liga 2 con nuestros argumentos, sean correctos o no, son nuestros argumentos de nuestra apelación. Claro. La segunda pretensión principal es que se sancione a todos los dirigentes que en esa oportunidad permitieron participar a clubes que tanto la FIFA como las resoluciones de la propia Federación impedían su participación. Esas 2 pretensiones, posiblemente una de ellas es la razón del por qué no hay una resolución. Y ellos saben perfectamente que sin esa resolución nos impide
ir al TAS por un tema deportivo. Podemos ir al TAS por otros motivos, por ejemplo, solicitar sanciones, etc. Pero el espíritu de la apelación era un tema deportivo. Y ustedes saben de que la FIFA a veces sanciona a las autoridades, pero son sanciones simbólicas, en realidad, como la historia lo escribe, ¿no? De acuerdo. Aquí, yo tengo una consulta que hacerle puntualmente, sí. Señor Ricardo Gálvez, es un gusto tenerlo en el programa. Y yo le decía a mis colegas acá de que estaba yo pensando y recordando que este Pacífico estuvo en la primera, jugó en la primera. Mi pregunta es directa, por favor. ¿Quién es el responsable político de esta maniobra sucia contra Pacífico? Eso es lo que quisiera saber. ¿Político o deportivo? ¿Quién es el responsable? En toda organización, en toda institución, siempre hay una cabeza. Aquí normalmente, en la federación, responsabilizan a las comisiones de justicia, como en este caso quieren responsabilizarle que ellos lo han extraviado el expediente. Y eso no es correcto, porque la comisión de justicia solamente es un órgano de toda la institución que es dirigida por las cabezas. Pero ojo, va mucho más esto. No solamente es que se perdió. Mire, en el Poder Judicial, cuando esto ocurre, cuando un expediente se pierde, se quema, lo rompen, o vienen los marcianos y se lo llevan, ¿ya? Los jueces o el juez solicitan a las partes, envíame las copias de lo actuado para que rearmen el expediente. ¿Por qué? Porque el objetivo es impartir justicia. Se puede perder el expediente, pero se puede rearmar. Y eso no lo han querido hacer. Pero hay una serie de maniobras que han impedido que ustedes, si sale la resolución, X resolución, ustedes vayan al TAS. Ahora, ¿cómo es posible que en 8 años, que también usted lo ha dicho, literal, 8 años, no se resuelva la situación? No se resuelve en 8 años. ¿Puede ser posible? Ahora, yo no le he escuchado a usted decir un nombre, pero a mí, el responsable político de todo esto y el desastre del fútbol peruano es de Lozano. De Lozano, usted de repente no lo ha querido decir. Pero, por favor, ¿cuál es el camino? ¿Esto tiene solución? Para terminar mi participación, señor Ricardo Gálvez, ¿tiene solución o no tiene solución? A ver, eso está en manos de la federación. En el tema deportivo, lamentablemente al Club Pacífico le han hecho un daño irreparable, porque hoy día este club, esta institución Pacífico FC, no está jugando ni siquiera en la Copa Perú, porque no nos lo permitieron. Y les voy a explicar por qué no lo permitieron. Cuando hay una apelación, no suspende la resolución del reclamo. ¿Y qué decía la resolución del reclamo? El Club Pacífico desciende de la Liga 2, ¿dónde? A la Copa Perú. ¿Pero dónde descendía? ¿A qué etapa? A nosotros nos correspondía jugar la etapa nacional los años 2016 o 17 o 18, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos documentos que le hemos remitido a las autoridades y respuesta de las autoridades en la cual nos dicen que ninguna autoridad deportiva comunicó nuestro descenso, por lo tanto no nos permitieron ni siquiera ingresar al fixture de la etapa nacional. Un campeonato que en esa época se jugaba con 16 equipos y había dos premios muy buenos. Un premio que era ascender a la Liga 1 y el segundo premio ascender a la Liga 2. Como ustedes sabrán, hoy día ese premio ya no existe.
Por lo tanto, para el Club Pacífico es un daño irreparable si es que confirman el descenso. De acuerdo. ¿No? Pero esto es Copa Perú, ¿no? Lo que está jugando Pacífico es Copa Perú. No es una etapa... Ahí hay una mala información. ¿Cuál es la siguiente? El año pasado, o sea, el año 2023, nosotros, desde el año 2012, 11, formamos nuestras escuelas y de menores. Es más, hemos jugado el 2014-15 la Copa de Oro, que es el principal campeonato de menores de la federación. Un equipo chico, un equipo de un barrio, ¿ya? Hemos llegado ahí, pero al no tener exposición del equipo mayor, poco a poco nuestra calidad de muchachos, y era entendible porque los padres llevan a sus hijos a donde pueden tener un futuro, ¿cierto? Porque después de menores, todo jugador quiere jugar en el equipo principal. Si no le mostramos eso, era normal de que íbamos a perder poco a poco la calidad posible de los jugadores. Cosa de que ocurrió en el año 2021, después de la pandemia, descendimos de la Copa de Plata en menores. Es por eso que el año 2023, varios socios decidieron constituir un nuevo club y empezar desde abajo. Hemos empezado este club, yo no soy presidente en ese club, que se llama Pacífico FC San Martín de Porres. Si bien es cierto, son socios, hay muchos hinchas, los mismos, iguales, pero hemos empezado de cero para darle oportunidad a nuestros menores. Tanto es así de que el año pasado hemos participado en el campeonato más bajo de la Copa Perú y hemos campeonado con el puntaje perfecto. Este año siguen jugando estos chicos y siguen con puntaje perfecto. Perfecto, don Ricardo. No. Eso es. O sea, bueno, pero yo sí, quiero... estamos con dos instituciones. Un Pacífico FC que no está jugando en el sistema y un nuevo Club Pacífico FC San Martín de Porres, creado por necesidad, en realidad, para darle espacio a nuestros menores. Y los que ven nuestros partidos o los partidos de este club van a ver que hay muchos menores de 15, 16 años que también le damos oportunidad a jugar en la Copa Perú, ¿no? Y que nosotros esperamos que en 3 o en 4 años podamos regresar al fútbol profesional, si Dios quiere, a través de este club. Perfecto. Con respecto al profesor Moisés Barat, yo también me sumo. Él ha sido nuestro entrenador el año 2012. En la Copa, estábamos en la Copa Perú, claro, estamos en la Copa Perú. Nos dirigió 2 meses, pero por salud, bueno, tuvo que salir también, ¿no? Solamente quería agradecer mucho, sí, porque, para ir cerrando. Claro, Michael dice, es de Copa Perú, está participando en Copa Perú, está comenzando de cero. Pero el fútbol en general lo maneja Lozano, ¿o me equivoco, señor? Todo lo que sea fútbol en el Perú... Vamos a ver... lo maneja en el Lozano, barrio. Entonces, o sea, en un barrio dicen él es el dueño de la pelota. Es así. Pero nosotros podemos hablar que la federación es que organiza todos los campeonatos. Sí. No, se cortó. Entonces ellos, nosotros no debemos a ellos. Somos uno de los más de 48 mil equipos o clubes y que participan en el Perú. Perfecto. Señor Gálvez, le agradecemos la gentileza, creo que ha aclarado el tema que quedaba ahí en el aire después de las declaraciones del directivo de la Federación Peruana de Fútbol. Y veremos cómo se resuelve este tema, pues que tantos años ya van pasando sin finalmente llegar a una solución. Hay que felicitar el esfuerzo, están comenzando de cero. Volver a empezar. Pacífico y le agregan otro nombre, claro. Pero trabajando con menores. El esfuerzo, ese esfuerzo hay que felicitar. Me dieron un par de minutos. Sí, a ver. Mire, pues el año pasado
tuve la oportunidad para tener un vínculo mucho más cercano con la federación. Y yo debo haberme reunido con Agustín Merino 4 veces. Lozano. Durante este año para buscar una solución a nuestro club. Agustín Lozano, ¿no? Agustín Lozano. Sí, con el ingeniero Agustín Gómez. Y además he ido a hablar con varios funcionarios ahí durante todo el año 2023. La verdad que no hubo solución, ¿no? Y por esta razón, nosotros, seguramente ya nuestros abogados van a hacer las cosas necesarias para que se pueda resarcir primero los daños y perjuicios que le han ocasionado a nuestro club. Un club que se formó el año 2008 y durante tres años, entrenamos todos los días. Todos los días entrenábamos con campeonato o sin campeonato. Por nuestro club han pasado cientos de muchachos, unos mejores que otros. Solamente se quedaron los que podían entrenar o los que podían cumplir nuestras condiciones. Y así llegamos al fútbol profesional. Yo sé que el club Pacífico no era del agrado, pues, el sistema en ese momento. No era el agrado, pero nosotros hemos llegado con nuestro sacrificio. Pero pulso a pulso hemos ido, sol a sol, todos los días. Perfecto, señor Galvez. Le agradecemos la gentileza y el tiempo que nos ha entregado para el programa, para el show deportivo. Le mando un abrazo grande. Listo, y esperando que se resuelva este gran problema del Pacífico. Gracias a usted. Muchísimas gracias a usted. Vergüenza. Lo que hace la federación, vergüenza, abuso, ¿no? Mal manejo. Un reclamo de hace 8 años, no lo resuelven. Este gente que ama el fútbol. Y pierden los papeles, ¿no? Porque ha dicho, han perdido los papeles. Dice, no hay, ¿dónde están los documentos? No hay ningún tipo de documento. Formaron otro Pacífico, no sé qué más. Con los documentos. Y ahí están. Pero no, la verdad, claro. No me quiero imaginar qué habrán hecho con esos papeles. De repente se acabaron los papeles del baño y agarraron los papeles. Bueno, quiero imaginar qué hicieron con esos papeles. El tema es Alianza. Vamos a empezar con Universitario Copa Libertadores de América. Vamos a empezar con el partido. Si usted no me deja, usted me agrede. El tema es Alianza, no, pero si no hemos hablado de hoy. Porque yo quiero, hay que hablar. Primero yo quiero que usted maneje el tono que ha manejado el señor Galvez. Parsimonioso, sí, tranquilo, sí. Cada relajado. Uno es como es. Así, señor, ¿podría hablar con usted o no? Señor, estoy hablando yo, pues. Pero el señor acaba de llegar. ¿Qué hago? No, ha estado atento. Atento, lo que pasa que había apuntado ahorita. Sí, A ver, ¿qué pasa? Que ayer, por ejemplo, en este equipo de Junior, por eso lo guardé, dije, porque hay cambios, hay un cólico, ¿no? Nunca jugó Carabalí, sino Ceballos. Esa es una. Y en la U, nunca apareció Calcaterra. Y lo que he dicho que es un error de Bustos, teniéndola ahí en la banca a Calcaterra, no lo puso a Calcaterra. Calcaterra tenía que haber sido titular en el partido, porque viajó con el equipo. ¿Se acuerda que apareció la lista? Y yo puse ahí, agregué a Calcaterra porque me enteré al final que Calcaterra, él se vistió, listo, y se subió a otro avión y llegó, viajó. Ay. Lamentablemente, pues la sinvergüencería. ¿De quién? O sea, la sinvergüencería produce estas cosas. Pero el tema produce, sinvergüenza al señor, ayer, como sinvergüenza. El árbitro. Pero déjelo hablar. Como el árbitro de ayer, sí, fue un ladrón, porque fue un ladrón. Ah, tiene apagado el micro. No, se acaba de llegar, pues. No, acaba de llegar. Entre, señor Román, pónchelo, por favor, el señor Román. Lo que quiere es tirar un salvadía para decir que por eso no habla. Entonces, ayer
El árbitro. Está cojeando, Román. Sí, está cojeando. Se hace el que cojonea. Siga. El árbitro le robó el triunfo a la U porque le anuló un gol a Valera. Como ha dicho Michael, temprano lo ha dicho. Finalmente debió ser penal. O si era, o validaba, o de lo contrario. O sea, no había salida. Sin embargo, le anuló el gol. Y la U que mereció. Déjelo hablar, pues. La U que me, pero si está, pero déjelo hablar, déjelo. Él tiene, también tiene que discutir, tiene puntos. Eso pasa, Pepo, que llega tarde. Estoy tranquilo. Si llegara temprano. Estoy escuchando. O sea, lo están revolcando, ¿no se está dando cuenta usted? No, si tú crees que por hablar cualquier incoherencia es revolucionario. ¿Le parece? Lo de Calcaterra se le ha aprendido con Calcaterra. Claro, eso es una incoherencia. No tiene nada más que dar. Dame algo, papi. Dame algo más, papi. Suéltate, papi. Despabilate. Estamos en las 9. Ahora. Y el tipo este ha llegado a 9 y 15. Señor Centurión, ¿cómo está? Aproveche. Y no conoce al señor Gálvez de Pacífico. No le ha preguntado nada. Pero nada. No, tiene el micro cerrado. ¿Qué micrófono? Tenía el micrófono cerrado. Del tema no sabe nada. ¿Puede entrar? A ver. Entre a taller. Vamos. Le pregunta. Mira todo. Vamos, anímese. ¿Qué ha pasado, Centurión? Hemos dado a conocer el árbitro. Hemos dado a conocer el horario del partido. Ya. Hemos dado a conocer el 11 que posiblemente forme alianza. A ver, ¿qué trae? Vamos. A ver, vamos. ¿Qué trae? Escuché las preguntas, sí, la verdad, la pregunta que le hizo al presidente, la verdad, yo me estaba rigiendo porque... Que le pregunta una pregunta. Una vez más me demuestra que ha sido y será el mejor narrador del Perú, pero como pregunta... Esa pregunta como fue, preguntador, dice. Pues, como entrevistador. No terminó. No terminó. Bueno, y lo otro es. Ninguna pregunta para el en este programa. Está hablando. En tono bajo, ¿qué pero pregunta? Está hablando. Bueno, yo lo dejo hablar. No sabe el tema. No, ¿qué le está pasando a usted? No, sino que lo dejo hablar porque, mira, no, es que usted. Lo que pasa es que sabe por qué lo dejo hablar. Porque el señor habla y habla y no dice nada. Entonces, mejor me callo un poco de, ¿no? Ya. La contaminación auditiva a la que estamos acostumbrados, le bajo el tono. No, ahora, universitario. ¿Qué le pareció la U? Aquí en este programa, porque yo soy frontal, ¿me va a dejar hablar o no? No, pero además, que termine. Pues. Además, como ya hemos dicho, Uriña iba a jugar adelantado, pegado a los dos delanteros. Y si cada barrabasada que habló ayer. Que no se ha visto. A ver, pero salga, vamos. No puede salir. Va a salir. Es que yo lo dejo que siga hablando para que se vaya. Reitero, y no es que, por ejemplo, ayer estaba esperando. No, que hable, porque si no va a dejar hablar. Estaba esperando. Sí, yo estoy pasivo. Carvajal, nunca entró Carvajal. Que la última contratación de la U. No era Fajardo, era. Ah, Fajardo. Sí, ya no es Carvajal. ¿Ves cómo lo dejó hablar y se enreda? Ah, Fajardo. Bueno, ahora sí. Ya, agárrate. Ahora sí, ya. A ver, vamos. Ahora y que explique. Pero se va a explicar. El señor Godos. Lo que explique es en este programa. Tú me has dicho que me despabilia. No, sí, despabilia. Dijo que universitario mariconea. No, Bustos. ¡Qué Bustos! ¡Qué Bustos! ¡Otra equivocación! ¡Es un mal entrenador! ¡Bustos, mariconea! ¡Qué Bustos! ¡Bustos! ¡Se cuelga! ¡Habla del partido! ¡Su equipo del arco! ¡Habla del partido! ¡Señores! ¡Alianza se colgó del arco! ¡Y yo no he dicho eso! ¡No he dicho eso! ¡Así que sigue! ¡Bustos, mariconea! ¡Sí! ¡Sí! ¡Universitario no ataca! ¡Universitario no tiene gol! ¡Universitario se cuelga en los palos! ¡Ríete, pues! Eso escucho el señor Godos. Por favor. Ahora, escucho. ¿Qué más escucha? El señor Godos le dice al público. La conciencia que tiene. Le dice al público. Acá de llegar y hablar. Que termine usted. Agárrate. Analice el partido. Y está por. Ahora. Está por los laterales. Otra cosa. Analiza. A ver. ¿Qué le dijo Mua? A mí no me gusta el yo. ¿Qué le dijo Mua? Analiza. Señores, en los pocos segundos que tengo para hablar de fútbol. Va a salir universitario, va a poblar el medio campo, va a trancar el ataque de los de Juniors será otro equipo. Boca Juniors. Ojo, Boca otro, Juniors. Porque te equivocas. ¿Ya? ¿Y qué es Junior?
De medio campo para adelante, un buen equipo y atrás defensa Dulcería. Y ahí es donde tiene que presionar la U. ¿Se dio o no se dio? ¿Pero en defensa qué? Dulcería. Agarró el término. Como no sabe nada, dijo, ahora, enamorado, un gran jugador. No sé si defensa Dulcería, porque el partido con Botafogo le salió excelente. Y defendiendo mejor el partido ante Universitario. El partido contra Botafogo, el héroe fue Mele. Para que un arquero sea la figura. Le metieron un solo gol y Junior anotó tres. Tres tantos. Oh. Y defendió mejor que el partido con Universitario. Por eso, señor. Por eso estoy diciendo. Vaca. El Junior de defensa Dulcería. O sea, no es defensa Dulcería. Ayer también escuchó otra tontería que alguien dijo. El Junior equipo de medio pelo. Si fuera equipo de medio pelo, no tendría cuatro puntos el Junior. Pues para empezar. Buen jugador es enamorado. Enamorado. Gran jugador. Pero lo contuvieron. Ojo. Usted se identifica con ese jugador. Claro, enamorado. Ojo con Vasca. Enamorado. Se equivocó el técnico porque ahí no lo debió sacar enamorado. Yo hasta no entiendo por qué lo sacó. Cuando lo sacó, ya el partido estaba controlado para la U. Yo dije, a la U no le gana. Es más, lo podía ganar. Está demostrando Bustos, que es un estratega. Un Bustos que acá... ¿Quién habla? Yo lo critiqué, le dije, no pueden jugar cancha y concha. No pueden. Y lo pidió los dos, que jueguen juntos. Ay, ándate pues. Si estoy diciendo que no pueden jugar, ¿cómo voy a pedir los jugadores? Ayer pediste a Concha. Llame al camión de basura. No que los dos jueguen juntos, porque los dos juntos no pueden jugar. Entró Concha y no pasó nada. Universitario. Frío. A ver. Totalmente frío. A ver. Pero no se frene, vamos. Pero no ha visto el partido. Si no ha visto el partido. ¿Qué está buscando? ¿El bidón? ¿No? El bidón para aventarse. No, vas a aventar? ¡Idiota! No. ¡Vamos! ¡Primero! Lucho, me voy a retirar un minuto porque usted no contiene. No, a ese señor. Pero no está escuchando que lo estoy conteniendo. O anda, vete, yo regrese. ¿Ves? Dos insultos y dice que yo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Cámara One. No puedo insultar. Que la gente en la calle me dice: el señor ya está para el asilo, no lo maltrate, no lo insulte. Se ve mal. Pero yo tengo que aguantar con la anuencia de Lucho, la chancha Román y el monaguillo al costado, que no digan nada y a mí me insulten. ¿Pero qué me está metiendo a mí usted? ¿Correcto? ¿Qué me está metiendo a mí? ¿Todo puede decir, tío, por favor, tío? Vamos con respeto al compañero. Pero habla, pues te quedas callado ahí, habla. Si estás hablando del partido, sigue hablando el trámite. 2-0. Sigue hablando del trámite. Que dé la formación de Alianza, pero le quitas el celular. Sigue hablando del trámite. Ponme la música, por favor. ¿Por qué te paralizas? En el show deportivo estamos tranquilos analizando el fútbol en este show. Y el señor Gómez lo único que hace es insultar. Llega temprano, oye. Al asilo. Llega temprano. Porque ayer... Llega temprano, vago. A ver, ¿qué show? Show. Inventa, godo, se inventa. Aquí trae pura mentira. Ya, ok. Ahora que estoy viendo las camisas de ambos, usted va a la misma tienda. Van juntos, Lucho, respeta. Esta camisita yo, señor, a mí me buscan. Me buscan y me encuentran. Ya. Yo no. Lo que haces es insultar. No me meta, porque si no, cuento lo de... Nos encontramos en la mañana temprano, yo cuento lo que usted... Ya, cuente, porque usted es sapo, cuenta porque eres sapo. Y los sapos no pueden guardar el secreto. Habla sapo, escuchamos. Bueno, pero sigamos con las camisas. Sigamos con el fútbol. Que hable sapo. Sigamos con el fútbol. Va a contar, dice que cuente el sapo. A ver, sigamos. Bueno, a mí no me sorprendió
la performance de universitario. ¿Qué? No me sorprendió. La performance de universitario. No me sorprendió. Performance. Se lo había. La performance. La performance de universitario. ¿Cómo? No me sorprendió. ¿Cómo? Porque yo ya había analizado para mi público en este y en otros programas. En este y en otros programas. Pero hay un personaje que no habló nada, que solo viene a dar la contra, como siempre ha dado la contra. Pero queda claro en la U y a mí me gusta porque hay técnico. Que hay técnico, hay técnico. Y el señor dijo que no había técnico. Pablo, este universitario que gusto mariconeaba. Este universitario sabe maniotar o sabe en todo caso domar a los rivales. Sabe domar, porque mira, el partido con LDU el primer tiempo tuvo más la pelota LDU, pero no le hizo daño, porque la U ya lo tenía controlado. En el partido de ayer fue similar, tuvo más la pelota Junior. Tuvo más remate Junior, más pases Junior, porque los estadísticos. Gómez, pero la U tenía el partido manejado. Y se dio el tiempo, inclusive la U se dio con la posibilidad de encontrar situaciones de peligro. Y eso es un equipo que sabe manejar el juego. Porque le dice: yo te entrego el balón, pero no necesariamente le entregaste el balón a Amedaño. Lógico, tranquilo. Ahora, el partido estuvo bien plantado. Dijo que ganaba. Que ganaba el equipo de Colombia. Y Valera sí entró bien. Inventa godos. Y Valera sí entró bien. Inventa godos. Y Valera. Inventa godos. Valera ya entró como el partido pedía. Valera entró como el partido pedía. Con ese ímpetu luchando, corriendo. Y el mismo Dorrelli pasó así. Luchó. En dos jugadas aguantó la pelota. Jalaba marca. ¿No es cierto? Víctor Semanche, elegante el deporte, dijo. Víctor Semanche dijo que Valera arrancaba, hermano. No lo defienda. No lo defienda, hermano. El señor acá, el otro salvaje, dijo que Valera arrancaba. Perdón, ¿usted dijo que no entraba Valera? No, sí. ¿Usted dijo que no entraba Valera? No, lo que pasa es que el señor no sé qué ha comido. No sé qué le dan de comer. Se observó. ¿Por qué? Se observó que no ha... ¿Y la camiseta? No, y la camiseta. Ahora, pero ¿no es usted, señor Semanche, el elegante del deporte? El elegante del deporte. El elegante del deporte. No. A ver... ¿Cuál es el problema que venda zapatillas? Es un trabajo digno vender mandarinas, zapatillas, vender emoliente, a pedir pero billete, no, sobres pero no, amarillos. Pero no relojes, ¿puedo bamba. Ser cobrador pero de no combi. Pero no relojes, bamba, ¿qué vendes tú? Taxista. Ya. Puedo ser vendedor de abarrotes. Yo quiero. Pero dignamente. Quiero, señor fútbol. Fútbol. Señor Lucho Trisano. Fútbol. Estoy escuchando. ¿En serio? ¿Te pones mejor? Cuando te hablo de los sobres del Amerequetré, hablando del Amerequetré, acá me mandó un mensaje, porque ya el señor quiere sainete. Vamos, sainete. Me escribió el estudio de abogados SEA. 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 Y acá me dice, acá está Lucho, usted puede leer, acá está. Tantos mensajes que me llegan. Pero abre, pero si va a buscar, por lo menos estén ubicados. Por lo menos estén ubicados. Está inventando. Te va a inventar su mensaje. Está pensando. Está pensando que va a decir. Ahí hablaremos pues del partido. Pero estamos hablando del partido. El gol de Valera no se debió anular. El gol de Valera no se debió anular, señor. Bien anulado. Bien anulado, fue contundente. Bien anulado. Y la razón las explica. ¿Por qué bien anulado, señor? Era penal, pues, porque Peña primero le toca la mano. Pero razones. Pero no señor, razones. Ese partido, señor. A ver, ¿no ha visto, pues? Espérate un ratito. Sí, pues, señor, lo veo lento. Lo veo hoy lo veo. Hoy estoy lento. Llega tarde. Sí, a ver. Ha sido lento hasta para llegar. Ese quedó como no estar. Ay, ay, bueno, Michael, mirando un poco lo que ha sido el partido. ¿Brevete? ¿Dice que no tengo brevete? No, pues. Perdón. Ahí va a sacar su cochinada. La chancha Román quiere ayudarlo. Sí. 5-1. Acá está mi brevete, señor. De moto. A ver. ¿De moto o no? Ah, no, sí, licencia. Sí. ¿Qué? Licencia ¿qué? De conducir vehículos menores. Vehículos menores. Lo tiene. Claro, para menores de edad. No, y vence en mayo del 2028, todo en regla. Sí, correcto. Todo señores, en regla. ¿Ustedes creen que yo en mi vida? ¿Dónde está el título de entrenador? Ando engañando. ¿Qué tenía? ¿Título de entrenador? ¿Dónde está? Pero está gruesa la billetera. Está gruesa esa billetera. Hace 6 años que no muestra el título de entrenador. Señor. Se acaba el show. Me iba a enseñar algo del teléfono. ¿Qué pasó? Del Instituto 20 de Octubre. No lo encuentra. ¿Dónde está lo del 20 de Octubre? Ponga el nombre y sale, salta. ¿Dónde está lo del 20 de Octubre? ¿Dónde? Y está el productor que le hacía los exámenes. No, y ahora, universitario conforme. Acá está. Mira, universitario conforme. Manuel Sea. Ah, no, que Lucho me apoya. Ya, siéntate, hombre. Acá está. ¿Qué dice acá? Lea usted, Lucho. Manuel Seña. Un saludo. Perdón.
Un saludo para el Colegio de Abogados, para la gente del Poder Judicial que también ve el programa. Están en sintonía. Siéntate. Y a la Comisaría de Mujeres. Siéntate, idiota. Por favor, Lucho. Ya. Siéntate, idiota. Lea. Señor Centurión, buen día. Dice lo que le ha hecho. Quiero hacer una denuncia pública. El señor Alejandro Godos asistió a mi estudio jurídico para presentar una querella. Jurídico, para presentar una querella contra usted por difamación agravada. Usted fue el doctor. No, para pues, presentar... si el doctor. Acá viene lo bueno. Sin embargo, a pesar de que tengo listos. A pesar de que tengo listos todos los papeles para ser ingresados a mesa de partes del Poder Judicial, hasta ahora no me pagan mis honorarios. Ahí está. ¿Eso quería que lea? Mentira. Paga, pues. Mentira. No. Paga, pues. No, está bien. Paga. El estudio es paga. José Ugas. O sea, el doctor Seña, José Ugas no, también te has cabeceado ahí, mira, también. Pues, ahí también has cabeceado. Mira. Lo que habla este imbécil. ¿Y tú cómo vas a leer eso? Pero estoy leyendo para que... Mejor me río. Lo lea él, lo leo yo. Cámara One. Se defiende. Ya. Yo lo señores, hago para salvar a los señores de la tercera edad. Claro, claro. Volvemos al fútbol. Estoy haciéndoles caso a ustedes, señores, cuando me dicen, trátelo bien al señor. Ustedes están viendo, ¿ah? El señor insulta, y el señor Lucho Trizano no le dice nada. ¿Cómo que no dice nada? Yo me voy a reír. Estoy cortando hace rato. Porque no tiene argumentos, no sabe. ¡No sabe! 4-0. Mira, ya, ahora, yo quiero decirle algo. Mira. Usted está escuchando que lo estoy cortando cada vez que le dice un insulto. Sí, Lucho, pero ya, póngale tarjeta roja. Mire. Pero no puedo lanzarle un bidón, porque no hay. ¿Cómo será el imbécil? No, ya no lo permito. No lo permito. A toda la gente de la tercera edad. Ojalá que llegue a mi edad esta basura. Ojalá que llegue. ¿Por qué tan bruto? Porque no se da cuenta. Ocho insultos. Y pasa por encima, dice. Ocho, pues ya la 10 ya. De la tercera edad, no se da cuenta. Este no sé de dónde ha nacido, cómo ha nacido. O si es del planeta Marte, esta basura. No, pues, van 9. Ya no, pues, ya pare. Así es, volvamos a ver. No, pero ya sigue. No, ya. La gente le pido que no le insulte más. Señor Centurión, se ve este mal programa, que usted, en este programa no se ve mal más. Que usted insulte al señor Godo, respete. Lo estoy respetando. Pero mire todos los agravios hacia mi persona. Yo le he pedido que sea el último. 52 años. Yo no sé mañana. De experiencia para que venga en un programa en 15 minutos soltar agravios. ¿Dónde está tu sabiduría? Bueno, volviendo al fútbol, cosa que no sabes. No, yo quiero decir algo. Para mí, bien anulado lo de Valera. Bien anulado lo de Valera. Porque el balón choca. Yo no quisiera decirlo porque no lo he pensado mucho. Ya. Pero ahí está. Habla de la tercera edad. Ya. Ayer me llamó. Ya, ahí está. El señor Paco Bazán. Ya, ahí está. Mi sobrino. Ajá. Ya, está bien. Quiere hacer un programa. Así. Ya. Ok. Y entonces me dijo, tío, ¿usted cree que puede entrar el que trabaja con usted? Ya. Refiriéndose a este sujeto. Centurión. Claro. Obviamente, pues yo digo las cosas que siento. Ya. Ya. Ahora, sin necesidad de, como él diría, como ha maleteado a Michael y a Ale Bernal, le dije, no, con ese sujeto, no, ya, arma bien. Tu proyecto. Correcto. Entonces, mejor, si lo aguanto todos los días acá, imagínate. Entonces me dijo Paco Bazán. Ya, Paco. Ver, un saludo para Paco. ¿Qué le dijo? Me dijo, pues, realmente, cuando usted me dice que no lleva información. Entonces, como no lleva información. Es verdad, me dijo. No lleva información. Así es, no lleva. Ese es su gran defecto. Y la información que traigo la ningunea. Entonces. No deja hablar. Deja hablar. Saludo para. Saludo para Paco. Yo le dije. Tu Godos Kiss. Mira, y yo le dije. Lucho, ¿sabes qué es su Godos Kiss? Y yo le dije, no quiere tapa. Godos Kiss. Tapa porque está su mano. ¿Qué Godos Kiss? Entonces, yo le dije. Yo le dije a Paco Bazán. Tú haces. Dale trabajo, yo no qué bueno. Hacer. No, bien. Pero yo no le van a dar trabajo. Yo le dije, bien, Paco. Yo no voy. Paco, muy bien. Hijo. Y cerró Paco Bazán. Paco Bazán. ¿Cómo es su nombre? Aplauso, sí. Paco, si gracias usted, por darle trabajo. Si usted no viene, no hago ningún programa. Claro, bien, Paco. Proyecto. Saludos para Paco Bazán. Iría solamente con usted. Eric Delgado. Paco Bazán.
para mi hermano Érico Sores, para Gonzalo Núñez, dale trabajo. Bien, Paco. Ya el señor lo han votado en todos lados. Ahora, ya basta, paremos. Ahora, con... no, como forma de alianza. No, quiero Michael Vázquez, por favor, la voz. Estamos hablando de tema universitario. Estamos hablando de tema universitario. Así como me paras a mí, para la él cuando me insulta. Ya lo paré, lo puse. Quedas 7 minutos y en lo que queda estoy hablando de la U. Y de ahí metemos alianza un poquito. Pero el 11. Adelante. ¡Calla la boca! No, sin insultos. No lo insultes. No ha visto nada. Está hablando Michael. No lo universitario. Para mí, con lo que ha conseguido hasta ahora y viendo el juego, yo siento que Universitario, en el partido con Botafogo, que ahora falta con Brasil, yo siento que va a sacar un buen resultado y para mí la U se mete octavo. O sea, yo estoy convencido que la U, por el juego que está mostrando, está parejito. Yo sé que van 2 partidos, mucho, mira, no te emociones. No, pero El año pasado, mucho van a decir, el año pasado Alianza también arrancó con 4 puntos, no te emociones. Tranquilo. Y de ahí se cayó. Pero este Universitario es distinto. Este sí juega, este sí sabe maniatar a sus rivales, este es un equipo. Es un equipo primero. ¿El año pasado no jugaba en Sudamericana? No, pues, pero no era tan. Ahora este equipo está mejorado. Está ¿no? comparando Libertadores con Sudamericana. Pero con Libertadores es distinto a Sudamericana. Libertadores es distinto. Pero él era distinto a Sudamericana. Fuera, hermano. No te ponía a comparar Libertadores con Sudamericana. Es como que yo compare Europa League con la Champions, pues, hermano. Conferencia ahí. El año pasado la U estuvo en Sudamericana. Este año está en Libertadores. Lo que ha grupo donde es, están los mejores. Lo que ha dicho que aquí este año juega mejor. Sí. El año pasado no jugaba. Pero este equipo está mejor que el año pasado. La Sudamericana, miento. No la Libertadores. O miento. La masa gris. Este equipo de la U está mejor que el año pasado. El líder que no sabe, pero es decir... Ya con lo que escucho, Libertadores con Sudamericana. O sea, dice, nadie está el año pasado jugó Sudamericana, dice. Sudamericana es distinto. Este equipo juega Copa Libertadores. El año pasado. Es distinto. Y para mí, el año pasado tenía Piero Quispe, que era el que movía y generaba. Este año no tiene. Oye, ¿se acuerda usted lo que decía de Piero Quispe? Que se jugaba Bolivia. Había un jugador de Alianza... Que entonces, qué ricas son las lentejas. Pinto. Pinto es mejor. ¿Qué equipe? Sí. ¿Y dónde está Pinto? ¿Y dónde está Pinto? Bueno, pero se equivocó, falló en el cálculo de crecimiento futbolístico. ¿Dónde está Pinto? Falló en el cálculo. Nada. ¿Crecimiento qué? Futbolista. Le falta crecimiento mental. Que la U era mejor que la del año pasado. Me dijo la barrabasada. El equipo de Fossati. De que Vilke era más que Almirón. Esa barrabasada lo dice. Y bueno, lo dice normal. Pero puede ser que se ha equivocado que este equipo juega más que el año pasado porque él dijo que el año pasado ganó Alianza. Este equipo de la U. Este equipo de la U está jugando mejor. Porque Alianza. ¿Lo ves en octavo de Copa Libertadores este año a la U? Hermano. ¿Lo ves o no lo ves? A ver, vamos. ¿Cómo va a ser, hermano? Si estás diciendo... Hermano, ¿cómo va a ser? ¿Hermano me ha dicho? Por favor. Hermano maletero. Hermano. Señor. Señor, usted está diciendo, la U... ¿Es estratega o no? Sí. Ahora, es estratega. ¿Está jugando bien la U o no? Sí, ¿sabe manejar a sus rivales o no? Sí, saca el resultado. ¿Y por qué no le dice que no lo ves a la U avanzando octavo? No. Señor. Es que yo no soy vidente. Yo lo que digo, voy a repetir lo que dije previo a la participación de José. No soy vidente. Menos periodista deportivo. Dije. Menos. Señores. Evidente, menos. La U como Alianza. Así le dijeron. Salen abrazado de Segarra. El quedar en el tercer lugar. Agarrado de su... ¿Tú sabes que la U está pensando en el tercer lugar? ¿Tú sabes que Universitario está pensando en el tercer lugar? Yo dije al inicio. ¿Tú sabes que la U está pensando en el tercer lugar? Queda poco minuto Alianza. Ya, vamos ya, Alianza. Señor, en base a las declaraciones ayer acabando el partido, ya te das cuenta de lo que está pensando el Universitario. Pero quítale el mataburro. Vamos con Alianza. Vamos con Alianza, señor. Vamos, la tiene a mano. En la agenda la tengo. Esto se llama. No es como tu época, pues. No es como tu época. Esta ya ahora todo tiene su agendita. A ver, tengo una alineación. El señor con agenda hizo jugar y está en la lista Calcaterra. Con su Ángelo Campos. Ya, Campos. Campos en el arco. Zambrano, último hombre. Giovanni Ramos como stopper por derecha. Renzo Garcés, stopper por izquierda. Ay, ay, ay. Él está jugando con Sebastián Rodríguez por
y derecha, Jesús Castillo. Por izquierda, deja hablar. Castillo Cabellos. Luego, lo está poniendo a Marco Guamán. Oiga, oiga, oiga. Castillo va al medio. ¿Cómo lo vas a poner por derecha? Castillo va al medio. Rodríguez va por izquierda. Castillo por derecha. Castillo va al medio. Castillo va al medio. Rodríguez por izquierda. Castillo por derecha. Mentira, alineación del propio técnico. Tú dices que Castillo va al medio. Que tú le das la licencia de que hable todo. Y a ti te da la licencia de insultar. Rodríguez va al medio. Jesús Castillo es el hombre de marca. Ahí relación, por eso está al medio. Ya, correcto. Aprende, burro. No, no, no. No, más insulto no. No, se acabó. Sí, se acabó. No más insulto. Irresponsable. Ha llegado 9 y 15 a trabajar. 2 contra 1 y no puede. 9 no, no. contra 1. No, no, no. Se te pide que lo des correcto. Ya, ya, correcto. Correcto. Mañana sí. A mí, déjame. Lo que tú digas es tu opinión. Ya. ¿Cómo es tu información? Pero ¿cómo va a ser opinión? Yo, algo que es, yo te voy a decir algo. Algo que es muy fáctico y se conoce. Pero, el señor cubre información. Ya, ya, correcto. Tú no cubres nada. Ya, listo, sí. Ese Campos en el arco. Otra vez. Ahora va a corregir. Zambrano, Giovanni Ramos y Garcés. Son los tres al fondo. El volante de Ramos, Zambrano. Para mí, y lo que tengo información, el volante es Rodríguez. ¿Qué? Por derecha, como interior por derecha, va Castillo. Como interior por izquierdo, Catriel. ¿Correcto? Extremo derecho, Guamán. Es una supuesta extremo formación. No, es que para mí, lo que ha trabajado lo pone a Rodríguez no como volante de primera línea. Dice que ha trabajado por izquierda, va Freites, y arriba el señor Serna con Waterman. Cecilio. O sea, Cecilio Valeriano López Waterman. Interior. ¿Correcto? Va a poner así. Rodríguez. Valeriano, le dice. Castillo como interior derecho y Catriel como interior izquierdo. Así va a jugar Alianza. ¡Qué barbaridad! Hoy. Vamos a ver. Hoy en la olla. Hoy. Pero sí. Tome nota. Hoy. Sí, dijo, tome nota. Hoy. Ya, grita y grita. Dijo que Calcaterra iba a ser titular. Ay, y que había viajado. Ha dicho que Calcaterra iba ¿cómo a ser titular? ¿Cómo es? No, estaba en la lista. Inventa, y claro, así es. Inventa modos, inventa. Estaba en la lista, dijiste. Inventa modos, pero estaba en la lista. Oye, solo me ha tomado 35 minutos para estaba en la lista, dijiste. Al padre Gómez. Estaba en la lista, dijiste. Vázquez. Estaba en la lista. Gracias, Lucho. Lucho, no te puedo permitir, mira, 5 insultos. Calcaterra. No, pero no. Murrugarra, viajaba y no viajó porque estaba lesionado. Mamana vino a jugar acá en Copa Libertadores con River y no viajó, se quedó allá porque estaba lesionado. Lesionado. Y él que encima ha dicho Matías y Benedetto, ¿por qué no jugó ayer? Porque estaba lesionado, dice. Y Benedetto estaba suspendido. ¡Burro! ¡Recontra burro! ¡Burro! ¡Burro! ¡Ay, el burro! ¡Siete burros! Subimos a 16 en los últimos. 9 a 16 los insultos. Entonces, Golié. Líder. Golié. Bueno, luchó Golié. Rápido. Y mañana ven temprano. Golié. Gracias. Vamos temprano, mañana, sin vergüenza. En otra edición del show deportivo. En el cual por analizaremos. Al público. Hoy analizamos el partido de la U. Mañana estaditos a los dos. Lima, no, pero ni siquiera. Dino y Aijao no dicen nada. No se ha dicho nada. Ay, ¿qué tal Catania que le doy? Por darle a este tipo cámaras, hombre. 52 años de trayectoria. Al tacho. Rapidito. Hoy juega Vallejo también a las 9. Gran novedad. Berlín, Colombia. Juan Benítez es el árbitro paraguayo, terna paraguaya para ese partido. Vamos a estar atentos también 9 de la noche. Perfecto, lo que hace Vallejo. Señor. Muchas gracias. Nos Dan Roldán, árbitro.